Esperado por una. No, porque estaba ahí que no le dejaba la otra. Porque mira, a mí, yo me quité dos, va, al mismo día. En la noche me quité una y al día, en la mañana se me quitó. Porque también se le cayeron así con que se las dos, pues, cayeron solas. No. Y cayeron enteritas, no cayeron. No cayeron por pedazos como el ángel. En cambio, Jorge, pues, no se le
picados. Bueno, que yo no tengo ni un diente malo. Están todos buenos. En la noche no, no dormí nada, pero no tengo sueño. ¿Del dolor no dormí nada? Yo le estaba comentando a Jorge que mejor que se fuera a inyectar para el dolor y inyectado antibiótico, porque el, así inyectado funciona más luego que el tomado pastilla, pero él dijo que no, que iba a seguir tomando la pastilla. Para mí que era mejor inyectado, porque a uno se inyecta el antibiótico inyectado, es más, funciona más rápido, porque le va a ir secando y uno para desinflamar. También. Pero tal vez ya para mañana, porque ya no le sangró. Con las inyecciones que va a poner allá, ya no le sangró. ¿Eh? Sí, ayuda bastante. Sí, porque igual a mí también, cuando no me paraba, cuando ese día de eso. Porque la otra vez también tenía. Íbamos en una moto y pasamos. Pero tuvo un medio accidente ahí, no le paraba de sangrar la lengua. Reboté con la cabeza la hiena y me mastiqué la lengua duro. Y lo llevé yo a poner una inyección, pero lo casi similar a la misma que le recetaron a Daniel, le recetaron a Jorge. Y con eso tuvo para que le calmara el sangrado que también. Porque sí que sangre mucho y malo también. Porque se mucha sangre así saca. Entonces eso es malo. Tiene que tomarse la medicina. A mí me dijeron que le cosiera ¿quién queda ahí? Me da dos caites de la Jenny, son calidad, ¿va? Ah, sí, va. Yo me fui a acostar a la cama un ratito, pero no sé, me acosté mal, de un rato me dio un aire feo. Todos nosotros estamos afuera. Ay, mira. Todo bien. Y allá ni se mira por el nylon que está. Lo bueno es que se calmó el agua bastante. ¿Por qué no estoy viviendo ya? Ahorita ya, el primero día ya no va a llover ya. ¿Ya no va a llover? Ay, ojalá que ya no llueva porque... Pero ojalá que no llueva temprano, porque mañana se tiene que salir a las temprano, ¿eh? Traer los... ¿Cómo se llama? Cuidado, mija. Por fin se quitó las muelas y papas. No, a dónde va mi amor, le dije a la gente. ¡Ah! La hizo un cuño. Yo le dije a lavar un plato, le dije yo. Como no se le entiende qué es lo que dice. Mi papá. ¿Y a dónde voy mañana? ¿Voy a ir a la escuela? ¡Ay, ay! Y el gato se va a comer los pollos. No los comes. Sí. Ah, pero un juguete. No, mañana tengo que dar una reunión a la escuela por los niños y ya veré. Por eso. Ya lo veo sobre ellos, sí. No creo que los vaya a grabar mañana, dependiendo a ver cómo sigue Jorge, porque si no, no creo que la misma y el Michael puedan ir a grabar y después. Pero bueno, a ver qué pasa. Por el momento pues yo le dije que mientras se alivianaba de eso, de la, ¿cómo le llaman? De la muela, que estuviera aquí, porque con eso de la comida y con eso de por ejemplo, pues ahorita, pues gran cosa no comió, solo atoles no se están comiendo, porque yo ya me lo fueron a quitar la otra, hice una sopa de fideos, pero no la quiso comer porque no podía tragar y como no le paraba la sangre, no pudo. Entonces ahorita hizo el esfuerzo de comer un poquito, pero fue poco. El huevo pues no se le da, frijoles me dijeron que tampoco
Entonces, ahorita. Tal vez ya por mañana va a poder comer un poco más. Lo que pasa es que como fueron dos o más. Así le pasa a él es como atol, algo como agua. Pero ya que sean atoles que no lleven granitos. Ajá, si no se le queda. Por ejemplo, el arroz con chocolate, arroz con leche no puede tomar. No, porque. Porque la leche, la herida. Uh-huh. Y el arroz le va a caer el pasito ahí. Uh-huh. Y el chocolate creo que es como muy caliente. Uh-huh.